Por cuestiones de salud, se les recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Cualquier otro tipo de alimento está prohibido. Se le recuerda que tenemos cuidado de niños en la planta baja y presidirá la Santa Misa el padre Kyle. Lo acompaña el diácono Edwin González y el canto de entrada es el número 614, 614. ¿A quién iremos? Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, venimos ante el Señor a darle gloria, a reconocer su bondad, a honrarle y glorificarle por quien es. También venimos porque sabemos que tenemos necesidad de Él y de la comida que Él nos da en esta mesa. Al entrar en esta misa pedimos perdón de nuestros pecados para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorian de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitar a los niños que van a participar en la liturgia para los niños venir al frente. Niños, pedimos que sus oídos y sus corazones estén abiertos a escuchar la palabra de Dios en este día y a recibir a Cristo en sus corazones, que es el pan de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Vengan y
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita. Pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Su diestra había adquirido.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí
nunca tendrás sed. Palabra del Señor. Hace poco estaba platicando con un amigo mío que tiene un bebé recién nacido, creo que tiene como 3 meses. Y me estaba explicando muchas cosas que no sabía, pues como no tengo niños. Pero estaba diciendo que los bebés cuando nacen viven como en su propio universo. Tienen muy poca capacidad de vista. Y de entender lo que está en su alrededor. Están como, en una manera, como enfocados, encerrados en sí mismos. Y van creciendo, y va creciendo su capacidad de ver, de interactuar con lo alrededor. Y pues también, claro, con sus relaciones con las personas, al inicio ni pueden reconocer que es una persona. Nada más están enfocados en la comida, en el cambio del pañal. Pero después pueden reconocer que, oh, ok, es mamá. Y yo amo a mamá porque es la que me da de comer. O papá porque me cambia el pañal. Y después de eso, esperamos que van creciendo y que puedan amar a la persona, al papá o a la mamá, simplemente por ser papá o mamá o por ser persona, no simplemente porque le da de comer o le cambia el pañal. Y eso es ese proceso en que todos estamos como seres humanos, vamos madurando y va creciendo nuestra capacidad de amar. San Bernardo de Clairvaux, que es era un monje en el siglo XII, doctor de la iglesia, hablaba de eso y usando esa imagen, él describía 4 niveles del amor. Dice, el primer nivel del amor, y es un proceso en que todos estamos como cristianos. El primer nivel es el amor a sí mismo por su causa, ¿verdad? Yo me amo a mí mismo por mi causa, por mi bien. O sea, no hay nada que me interese fuera de mis propias cosas. Pero después de eso, uno va progresando en el amor de Dios y empieza a amar a Dios, pero todavía por mi propio bien. Yo amo a Dios, pero es que me da cosas, me da bendiciones, me da de comer, me provee lo que necesito. Quizás si estoy en problemas, voy con mis problemas a Dios, pero solamente por lo que Él me puede dar, amo a Dios. Después, el tercer nivel es el amor a Dios por su causa. Yo amo a Dios por quien es, simplemente por ser Dios, por ser bueno, por ser pues mi creador. O sea, no por nada en especial, sino por quien es. Yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios por ser Dios, simplemente por eso. Y finalmente, el cuarto nivel es amar a mí mismo, pero no por mi bien, no por mi causa, sino por Dios. Amar a mí mismo y amar a todos los demás, las demás personas, por Dios. Entonces, este es el proceso de crecer en el amor. Y podemos comparar eso con el proceso natural de madurar de un niño, ¿verdad? Que empieza a reconocer, a amar a las cosas, a la comida, por su interés, porque no conoce nada más, pero va creciendo y va creciendo en el amor. Pues todos estamos en este proceso, ¿verdad? Y es un proceso de crecer en amor y es un proceso de santificación. Y si vemos las lecturas de hoy, si vemos la primera lectura y también el Evangelio de hoy, vemos que los judíos pues no están en muy buena posición en esos niveles. Por ejemplo, los israelitas en la primera lectura dicen, pues tenemos hambre, danos de comer.
nos sacaste de Egipto, pero ahora qué? ¿Qué nos vas a dar? Y en el Evangelio, igual los judíos, después de haber visto lo que escuchamos la semana pasada, después de haber visto el milagro de la multiplicación de los panes, de Jesús dar de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados, ellos dicen a Jesús, ¿y ahora qué? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué señal nos vas a dar? O sea, realmente no tienen interés en Jesús, en quién es, en su persona, nada más en lo que pueden recibir de él. Yo creo que todos nosotros, si somos honestos, pues nadie dice esto de su relación con Dios. Pues nada más amo a Dios por lo que me da. Pero yo creo que a muchos, incluso a mí, luchamos con esta actitud de que en mi pensamiento, en mi vida espiritual, voy a Dios solamente cuando necesito algo. Voy simplemente por lo que Él me puede dar, sea si estoy pasando por un problema o si tengo una necesidad, o incluso la gratitud por las cosas que me da. Está muy bien eso, no hay nada de mal en ir a Dios y orar cuando tenemos problemas, necesidad o gratitud por lo que Él nos ha dado. Pero dice San Bernardo que hay un amor hacia Dios aún más puro que el Señor nos quiere enseñar, que es el amor a Dios por quien es, simplemente por ser Dios, al reconocer su gloria, su majestad, su bondad, amar a Dios por quien es. Si pensamos, pues, el ejemplo, la imagen del amor de Dios que tenemos de San Pablo es el matrimonio, ¿verdad? Que el matrimonio es un símbolo del amor de Cristo para su iglesia. Y si pensamos en eso, si pensamos en un matrimonio en que el esposo solamente ama a la esposa por lo que puede recibir de ella, pues todos sabemos, eso no es buen matrimonio. Hay que crecer, hay que darse, entregarse totalmente, sin esperar nada de regreso. Simplemente por ser quien eres, te amo, te quiero, me entrego mi vida a ti. No importa lo que recibo de regreso. Este es el tipo de amor que Dios está pidiendo de nosotros, que es, quiere sacar de nosotros. Y pues claro, no es fácil, ¿verdad? Pero Dios puede hacer eso en nosotros. Si pensamos, por ejemplo, en qué es lo que pasa aquí, en la misa, cuando celebramos la Eucaristía, ¿qué es que pasa? Pues sobre todo, Dios es glorificado, Dios es alabado, damos gloria, alabanza, honor a Él, simplemente por ser Dios. Y Jesús, aquí en ese altar, se ofrece a su Padre, da gloria y honor a su Padre. Y después nosotros tenemos la oportunidad de comulgar y recibir también Jesús dándose a nosotros. Pero primero es Jesús glorificando a su Padre. Esa oración que se llama, ¿cómo se llama en español? Doxología, algo así. Que se dice al final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Cristo dando gloria a su Padre. Todo honor y toda gloria a ti, Dios Padre omnipotente. Es lo que se hace aquí, es lo que Jesús hace aquí. Como él ha dicho, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y todo lo que Jesús hacía en su vida, en su ministerio, sus sanaciones, su predicación, su pasión y su muerte, fue en obediencia a su Padre y para dar gloria y honor a su Padre.
Y ya después de eso, Jesús y Dios en su amor por nosotros nos da la oportunidad de entrar en esto, entrar en Él dando gloria a su Padre, participar del amor de Jesús que tiene a su Padre. Entonces, cuando venimos aquí a la misa, eso es lo que estamos haciendo, recibiendo a Jesús para más que nada dar gloria y honor a Dios Padre. Y al recibir eso, somos transformados, somos sanados, recibimos gracia y bendición y mucho de Dios. Pero venimos a amar a Dios sin esperar nada, sin esperar nada de regreso, simplemente reconociendo quién es y que Él merece toda nuestra alabanza, todo nuestro amor. Cuando recibimos la Eucaristía, recibimos esa capacidad de amar al Padre como Jesús lo ama. Recibimos esa capacidad de amar en una manera que es más allá de nuestras propias fuerzas. Si pensamos en, como estaba diciendo antes, de un bebé, right? Cuando un bebé, o cuando un padre o madre da al bebé de comer, papá o la mamá está dando amor en la manera en que el bebé lo puede recibir. No entiende palabras, quizás ni entiende abrazos ni besos, pero sabe que necesita comer y eso lo recibe de su papá o su mamá. Cuando venimos aquí a la misa, nosotros que somos hijos, somos niños de Dios, nuestro Padre nos da de comer y nos da a sí mismo, nos da su propia vida para que experimentemos su amor en una manera que podemos entender, que podemos recibir y experimentar. Y Dios Padre, al darnos el verdadero pan de vida, el pan bajado del cielo, al recibir este alimento de nuestro Padre, Él ofrece a sí mismo a nosotros. Y pedimos que al recibir esta comida que podamos amar a Dios y reconocerle por quién es. Amándolo por quién es, que también podamos amar a todos los demás por Dios y en Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida.
Oremos por las necesidades de esta comunidad y del mundo. Por la iglesia, por la gracia de ser pan para los demás, por satisfacer el hambre del mundo en la generosidad de nuestras vidas, oremos al Señor. Por nuestro país y por nuestros líderes, por los que trabajan para crear las leyes que afectan a la población y por los diplomáticos que trabajan para que existan acuerdos con otros países, por la determinación entre los pueblos del mundo que nunca más usar armas nucleares, por la paz, oremos al Señor. Por tener el valor de hablar por los que no tienen voz, por proteger a los pobres, a los hambrientos, a los que aún no han nacido, a los inmigrantes, por el valor de defender a toda la creación, oremos al Señor. Por aquellos que reniegan de la vida diaria y que están distraídos por las preocupaciones y la duda, por la gracia de tener confianza de que con el amor de Dios nunca sufriremos de hambre, oremos al Señor. Por todos los enfermos de nuestra parroquia, por los que viven con una adicción, por los que sufren de enfermedades mentales o sufren de depresión, y por sus familias que los aman, oremos al Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, y te damos gracias por quien eres y porque tú nos amas. Te ofrecemos todas nuestras necesidades, confiando en tu amor y misericordia. Y te los ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos.
por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia,
Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el signo de la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El canto para la comunión es el número 750-750. Yo soy el pan de vida.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Marquen sus calendarios, la subasta extraordinaria o Auction with a Twist será el 6 de octubre. Se pueden informar acerca de esta oportunidad para apoyar en nuestra comunidad católica. En el boletín este domingo se encuentra la información. Hay más información también en el sitio web de Corpus Christi, www.corpuschristischool.us. Y no olviden de llevarse un boletín a la casa con información muy importante de la parroquia. Y si puedo invitar a las familias que van a recibir la Virgen Peregrina a venir al frente. Ahí viene. Seguimos orando en nuestra comunidad por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y también al sacramento del matrimonio, que es tan fundamental en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Oremos. Señor, pedimos tu bendición sobre estas familias. Pedimos la intercesión y protección de nuestra Madre María también. Señor, pedimos que nos mandes muchas y santas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al sacramento del matrimonio, y que ayudes a los jóvenes que están discerniendo tu voluntad en sus vidas a responder sí a tu voluntad. Todo eso pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Alimentados con el pan que baja del cielo, pueden ir en paz. El canto de salida es la página 502-502. Alabaré, alabaré. Cuando el número de
Yeah.